queríamos hacer era, en primer lugar, trasladar todo nuestro apoyo a las mujeres que están en el ámbito rural, felicitarlas porque hoy es el Día Internacional de las Mujeres del Ámbito Rural y además felicitarlas por anticipado porque mañana se cumplen 10 años desde su presentación, la de FADEMUR. El Partido Socialista está comprometido con el desarrollo local, defendemos a todas las personas que están trabajando en el ámbito rural y, como nos decía antes Lorenzo, son unos trabajadores natos, son personas valientes, dedicadas, comprometidas, personas que le echan 14 horas al día, que trabajan 7 días a la semana, 365 días al año y van a contar con el apoyo del Partido Socialista, defendiendo sus derechos en Bruselas y también reconociendo muchos de los derechos que tienen trabajadores autónomos que están trabajando en el ámbito rural y que necesitan del reconocimiento y de la protección de sus instituciones y en particular del Gobierno de España. A los trabajadores autónomos, el Gobierno de España lo que les ha hecho ha sido subir los impuestos, subir las cotizaciones a la Seguridad Social y en cambio han recortado todas sus prestaciones sociales. Y eso en particular se vive de manera mucho más crítica en todos aquellos trabajadores y trabajadoras autónomas que están trabajando en el ámbito rural. Así que junto al desmantelamiento de ambulatorios, de todo lo que tiene que ver con el estado del bienestar y el aumento de los impuestos, lo que quiero trasladarles a todos los trabajadores del ámbito rural es que el Partido Socialista eso lo va a revertir en cuanto gobernamos en mayo de 2015 en la Comunidad de Castilla-La Mancha y también en noviembre de 2015 cuando pongamos fin al gobierno de Mariano Rajoy.